blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Porque sé que no hay hombres siguiendo este juego. La costumbre, pensé que... Por un momento pensé que estaba jugando Flowers, pero no. Ahí sí hay cachorritos en Flowers, porque es juego Yuri, obvio. No, aquí hay puras cachorritas, no sé qué se me fue el avión. Y bueno, pues vamos a seguirle, porque nos quedamos en que Jantus creo que le va a chambear repartiendo comida en las celdas, ¿no? Darle duro a ver qué más pasa, porque la situación en la cárcel de Madison se pone cada vez más precaria. A darle duro. Respondo con un sí. Me abalanzo junto con los otros prisioneros para comenzar a trabajar en ello. Let's go. Los trabajadores del sector privado con batas blancas empujan una enorme carretilla. Con ayuda de ellos seríamos utilizados para servir los alimentos aproximadamente durante 2 horas. Sin embargo, lo único que teníamos que hacer era distribuir las vajillas y recogerlas. Era mucho más fácil que recoger madera o restos. Estuvimos trabajando con un grupo de trabajadores privados con sus rostros tapados con máscaras, los cuales nos castigaban si cometíamos el mínimo error. Y fue así como estuvimos distribuyendo pan y sopa a cada celda sin poder decir alguna queja. Los trabajadores privados nos siguen en silencio empujando la carretilla como si fueran criaturas de la noche. Criaturas de la noche. El empuje de la carretilla ya no se escuchaba tan pesado debido a la disminución de los alimentos. Y de esa manera, aquellos trabajadores se dirigieron al elevador. Nosotros, los prisioneros, pusimos los platos y bandejas sucias en un contenedor y nos vimos obligados a llevarlo manualmente al comedor en el primer piso, caminando a través de las escaleras. Muchos guardias armados con pistolas se pararon en el pasaje que conducía al comedor y estuvieron patrullando para tensar aún más el ambiente. Más allá de eso, estaba la entrada del comedor donde colocaríamos los contenedores como si de una barricada se tratase. También estaban algunos bastardos gángsters y prisioneros del GD. Como era de esperarse, esos bastardos de GD parecen estar contentos y disfrutando del lugar como si de un bar donde podían sentarse y relajarse se tratase.
Inmediatamente frente a mí, los guardias con armas se ponen enfrente para que no pueda verlos, como si intentara protegerlos. Los bastardos de GD estaban allí, esperando a que sus otros pandilleros compañeros regresaran. Los guardias intentan no tocarlos, pero a la vez los vigilaban como si trataran de evitar que se fueran de aquí. Hasta en comillas aquí ponen coco. Aquí entre comillas. En resumen, entre los bastardos que están en el comedor estaba también aquel gorila calvo, el rey de los simios del GD. ¡Rey de los simios! Me encanta el apodo que Jen le dio a este González. Manteniendo la cara hacia abajo, llevamos los contenedores con los platos sucios caminando a través del comedor. Y allí estaban algunos bastardos del GD sentados y muy atentos mientras sostenían en sus regazos algunas tuberías de hierro. Luego de llevar los platos y vajillas, regresé al pasillo para agarrar más. Si repito esto varias veces, los bastardos del GD y los guardias que estaban atentos se cansarían de mirarme eventualmente. Mientras hacía eso, de alguna manera pude verlo. Ese gorila calvo. El tipo del GD llamado González. No sé qué magia o medicina usó, pero vive como un rey entre esa pandilla. Hay un rumor que escuché en esta prisión sobre un prisionero. En ese rumor se dice que cuando aquel prisionero llegó a esta prisión por primera vez, lo llevaron al comedor y le dieron a beber champán, permitiéndole después hacer lo que quisiera. Lo mismo está pasando con González. Sin embargo, este rey actúa como si fuera invencible. De hecho, hay algunos de los prisioneros del GD que están parados enfrente de la entrada del comedor en plan de proteger a González como si fuese una princesa. Y además, González como princesa, no me lo puedo imaginar. Aquel gorila está rodeado por guardias con armas, atentos a todo lo que ocurría alrededor. Esta escena me hace no querer decir mucho. ¿Aquel gorila está siendo el objetivo de alguien? Reafirmo el estado de esta situación susurrando para mí mismo. Probablemente aquel gorila esté sintiendo alguna clase de peligro en esta prisión. Si permaneciera un sistema habitual de la mafia, ya habría consultado sobre eso con sus compañeros. Además, la cantidad de bastardos del GD ha aumentado mucho. Nosotros, que pertenecemos a una mafia, no podemos hacer mucho dada la situación. Por otra parte, todo esto significa que ese tipo González debe de desconfiar en gran medida sobre todo lo que está pasando en esta prisión. GD estará siendo el blanco de la propia organización a la que pertenece. ¿Qué habrá hecho este gorila? Además, por alguna razón la prisión está siendo demasiado liberal con González como para permitir que él y sus secuaces hagan lo que quieran. Los guardias están fijamente parados con armas para evitar que pueda moverse de aquí. Eso sí está raro, ¿eh? Hay algo, siento que algo más va a pasar. ¿En serio que ese González está siendo tratado como una princesa de cristal? Es el gorila de cristal. ¿Cómo alguien que está siendo perseguido por la organización a la que pertenece, ese gorila calvo, debe de tener algo importante de lo cual preocuparse si llegara a escapar o muriera en la prisión? Bueno, ¿qué
¿qué debería hacer? Terminé de llevar los platos y, fingiendo estar cansado, me senté en el suelo para que pensaran que estaba tomando un descanso. Mientras hacía eso, me concentré en pensar. Actualmente necesito continuar con el plan de escape, pero la existencia de este tipo del GD González hace que las cosas sean más complicadas. Su poder en este lugar es tan grande que afectará nuestro plan de escape. Para evitar eso, necesitaré abandonar todo y sumergirme en el nido de esta pandilla. Luego, reuniré información y la usaré para continuar con el desarrollo del plan de escape. Este es el primer movimiento que debo llevar a cabo. Es peligroso, así que no es extraño que no pueda evitar tener miedo. Mi otro movimiento sería el medio escape. Tengo que asegurarme de que los pandilleros que están en el comedor estén lo más cerca posible el uno del otro y tener un plan que tenga poco impacto. Tengo que elegir una de estas opciones. Quizás ya no tenga mucho tiempo para estar dudando. Si tengo que decidir, debe ser ahora. Y justamente nos ponen las decisiones. Ok, literalmente hay que decidir. Ok, el comedor, bloque de celdas o almacén de chatarra. Vámonos por el bloque de celdas. Let's go. Maldición, todavía no logro recolectar material y herramientas. Aún no es suficiente. La situación se está volviendo peor. Además, el tiempo pasa. La información es igual, pero no tengo tiempo. ¡Ah, joder! No importa si es Dios o el diablo. Por favor, compartan conmigo un poco de su buena racha. Oh, por Jesús y Satán. Ayuda. Pues parece que te ignoraron, ¿eh? No hay respuesta. Fingiendo ir a recoger los utensilios de limpieza, me dirigí a la zona de las celdas. La línea de celdas antes solitarias ahora se muestran completamente llenas, superando su exceso de capacidad. Paso por allí viendo si puedo encontrar alguna cara familiar. Después de recoger y devolver los utensilios de limpieza en honor al guardia impaciente, de repente noté una sombra moviéndose. Ok, sí, pues sí, se movió una sombra literalmente hablando. Al voltear a ver hacia una fila de casilleros llenos de suciedad. Miren, aquí tenemos aquí a Bakshi. Otra vez. Ya va a empezar a salir más seguido Bakshi. Al principio pensé que se trataba de un perro callejero gateando. Pero resultó ser un hombre lamentable con uniforme de prisionero sucio. Agarró una lata vacía y pegajosa con mucho cuidado y se agachó en el piso húmedo. Se arrastraba como un trapo. ¿Qué diablos, Bakshi? Estás jugando con una lata. Quería dar la vuelta y girar a la derecha, pero era más rápido atravesar el pasillo por el costado donde estaba ese tipo y volver a mi celda. El olor a orina podrida y maloliente se elevaba del suelo y a su alrededor. Cuando me apresuré para alejarme de allí lo más pronto posible, ¿quién eres? Ok,
Okay, nos está hablando Bakshi, nos está hablando. Oh my god, aquí ya todos sabemos que Bakshi está fingiendo, o sea, nuevamente como les dije antes, si vieron el primer juego, obviamente Bakshi no es así. Denle su Oscar a este cabrón, actúa perfectamente como pendejo. Perdonen la expresión. Y como les dije, aquí la única ruta que vamos a tener es con él, con Bakshi. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando esto hasta el siguiente video. Sí, lo dejen lo bueno, lo sé, cúpenme, pero ya saben, así soy yo. Hasta aquí le paramos y ya verán qué va a pasar con Bakshi y Jan en esta conversación hasta la próxima semana. Así que me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Ay, me ganó un hipo. Ay, perdón. Ahí está. Va a tener.